mi tema en esta noche se llama Jesucristo es la justicia de Dios. Muy poco hablamos acerca de la justicia. Algunos tal vez dicen, ¿con qué se come eso? Pero la Biblia dice que Jesucristo es la justicia de Dios. Y recuerde que somos justificados por la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pero el asunto de la justicia es más importante de lo que usted piensa. Hay algunos que son vergüenza para el Evangelio y avergüenzan el Evangelio de la forma que viven. Dice mi Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. No es una filosofía humana, no son normas, no son doctrinas, no es un manual de doctrinas fundamentales. Lo que compone el Evangelio, el Evangelio está contenido por el poder de Dios. Y tenemos que experimentar ese poder. Lo único que puede cambiarte es el poder de Dios. Lo único que puede darte victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mundo, se llama el poder de Dios. La gente no cambia por terapias. La gente no cambia porque se le impongan normas y doctrinas. La gente cambia cuando tiene una experiencia con el poder de Dios. Dice mi Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Y dice mi Biblia que en su misma imagen, ¿cómo sucede esto? Somos transformados con su poder. Diga conmigo, con su poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Cualquiera puede tener una experiencia con el poder de Dios. No importa de dónde venga, no importa qué clase o qué estatus social tenga, cualquier persona califica para tener una experiencia con el poder de Dios. Y la única iglesia que va a poder permanecer y prevalecer en este tiempo es la iglesia que tenga una experiencia con su poder. Por eso es importante que usted se meta en la corriente o en el río de Dios. Que usted se meta dentro de la atmósfera de gloria del Señor. No se quede agazapado, porque usted necesita una experiencia con el poder. Tal vez usted dice, bueno, pero el pastor no tiene poder. Tal vez yo no tengo el poder. Pero cuando están dos o tres reunidos, ahí está el poder de Dios. Para salvar, para santificar y para cambiar. Por eso es importante que usted no pierda la fe en el poder que Dios tiene para salvarle, pero también para cambiarle. Ese poder está a tu disposición cuando tú lo quieras recibir. Cuando tú quieras abrir tu corazón a Él, tú puedes tener una experiencia con ese poder. No te niegues a la posibilidad de que empieces a tener experiencias sobrenaturales, experiencias espirituales. Cuando alguien se mete en la oración, cuando alguien se mete en el mover de Dios, es muy posible que ese poder lo llene y le dé una nueva experiencia. Yo hoy desafío a esta iglesia, los desafío a que ustedes busquen una experiencia con el poder. Vayan y se metan en el cuarto solos y le digan, Señor, yo quiero conocer ese poder. Señor, dame ese poder. Y se metan con Él pidiéndole, Señor, da una experiencia con ese poder. Le aseguro algo, que en algún momento ese poder va a llegar. Tal vez usted va a ser sacudido. Tal vez su cuerpo va a comenzar a temblar. Tal vez usted va a comenzar a llorar. Tal vez usted no va a poder parar de hablar. No lo sé cómo va a ser esa experiencia, pero le aseguro a alguien, todo aquel que busca, encuentra. Porque mi Biblia dice, pedid y se os dará. Y si algo Dios quiere darnos es una experiencia con su poder. Yo pregunto, ¿usted quiere una experiencia con el poder? ¿O quiere quedarse con la teoría solamente? Para que el poder venga tiene que haber una necesidad y una petición de parte de aquellos que necesitan el poder. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a la iglesia primitiva, le dijo, quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto?
En otras palabras, nada van a hacer si no tienen ese poder. Y hoy quiero decirles algo con todo el corazón. Lo único que puede hacer que usted permanezca en Cristo es que usted tenga una experiencia con ese poder. Los que tienen una experiencia con el poder de Dios, difícilmente el diablo va a hacerlo volver atrás. Nada va a hacer que alguien pueda volver atrás cuando tiene una experiencia viva con el poder de Dios. El poder de Dios te marca, el poder de Dios te habilita para que tú venzas al diablo, para que puedas vencer circunstancias en el mundo y puedas vencer al pecado. Jesús le dijo: vayan y quédense allí orando, porque dentro de no muchos días, o sea, dentro de pocos días, ustedes van a ser visitados por un poder sobrenatural. Yo le pregunto a esta iglesia poca que hoy hay aquí: ¿ustedes quieren el poder? ¿Ustedes necesitan ese poder? Pues vamos a empezar a pedirlo y a buscarlo. Déjese de buscar cuanta otra cosa. Usted necesita poder. Usted antes de conocimiento necesita el poder de Dios. Usted antes de unción, usted necesita el poder de Dios. Usted antes de un don o un talento, usted necesita el poder de Dios. Dice el próximo verso: porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Para fe. Todavía seguimos en la misma línea. Si usted va a obtener algo en Dios, usted lo tiene en fe. ¿Y para qué lo tiene? Para que usted viva en fe y para fe. Dice mi Biblia: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Con la doctrina que usted recibe. Con los puntos de una predicación, no. Con lo que usted leyó en su Biblia, eso, la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela la palabra. Pero lo que hace que usted tenga una experiencia es que el poder de Dios venga sobre usted. Y no va a venir al menos que usted tenga fe para recibirlo. ¿Sabe lo que sucede? Es que cuando usted pasa aquí, usted dice: ah, yo voy a pasar, pero nada me va a pasar. Pero le desafío que usted venga con fe y entre confiadamente a este altar y diga: yo voy a recibir mi sanidad, yo voy a recibir mi milagro, yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que hoy es el día de mi bendición, hoy es el día donde voy a tener una experiencia con Él, hoy es el día de salvación. Si usted no lo sabía, usted debe acercarse. Cada vez que usted ore, tiene que acercarse a Dios con fe. ¿Y para qué? Para fe. ¿Y por qué? Por fe. Porque el Evangelio de Dios revela la justicia, y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por su fe vivirá. ¿Alguien dice amén? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tú necesitas fe para que la justicia de Dios se te revele. Tú necesitas fe para que Dios pueda enseñarte cómo caminar en este camino de fe y en este camino espiritual. Hay gente que está haciendo malas cosas. Están orando sin fe. Están viniendo a la iglesia sin una expectativa de lo que va a pasar en ellos. Y es sencillo, la gente viene sin deseo de buscar a Dios y Dios no se deja hallar por ellos. Porque es justo que solamente lo encuentre los que lo buscan. Que lo encuentren los que lo anhelan. Que lo encuentren los que realmente tienen una necesidad en su corazón. Y óigame, usted puede saber mucha Biblia. Usted puede tener muchos años en el Evangelio. Usted puede tener un nivel. Usted puede tener un título, un cargo, un carné, lo que usted quiera tener. Pero si usted no camina en la justicia de Dios, usted no, nunca va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es lo que revela el Evangelio.
Es lo que revela el porqué del evangelio. Es más, voy a atreverme a decir algo. La justicia de Dios es el ABC del evangelio. Dígale a su hermano, si no practica la justicia de Dios, está quebrado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está dentro del evangelio. Y cuando estamos predicando de esta forma, cuando nuestra predicación está basada en la justicia de Dios, porque una cosa es la justicia del hombre, lo que yo pienso, mi idea personal, pero Dios tiene un balance en su justicia, porque Dios es fiel, pero también Dios es justo. Y usted me va a decir, pastor, pero eso no es tan importante. Cuando Jesús vino y le dijo a Juan el Bautista que quería que lo bautizara, Juan el Bautista le dijo, no, yo no te puedo bautizar a ti. Bautízame tú a mí más bien, porque tú eres mayor que yo. ¿Qué le dijo Jesús? Juan, por favor, bautízame, porque es necesario que yo cumpla toda justicia. Toda justicia. Usted nunca podrá saltar el caminar en la justicia de Dios y creer que usted va a empezar a recibir los beneficios de Dios, o caminar por fe y decir, entonces tal vez ese sea su gran problema. Usted nunca ha descubierto lo que es caminar en la justicia de Dios. Recuerde algo, Dios es justo. Y la justicia de Dios es balanceada. La justicia de Dios no se va ni a un lado ni al otro lado. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tendemos siempre a inclinarnos a uno o al otro lado. Nos vamos al lado derecho de la justicia y nos convertimos en alguien que practica el libertinaje. Y creemos que porque Dios es bueno, entonces Dios no va a traer sus justos juicios cuando cometamos errores. Entonces otros vienen y se inclinan a la izquierda, y se van a la izquierda y terminan siendo legalistas, religiosos y condenadores. La justicia de Dios es un balance. Dígale a su hermano, tengo un balance. Dígale, tengo un equilibrio. Esto es importante en nuestra predicación y en nuestra vida. Hemos usado mal la justicia de Dios. La hemos violado, la hemos abusado, y muchos no la hemos entendido. No entendemos la justicia de Dios. Porque le repito otra vez, Dios es justo. ¿Sabe lo que significa cuando alguien le dice, Señor, ten misericordia de mí? Le está diciendo, Señor, no me des a mí lo que yo merezco. No me des mi merecido. Porque cada quien recibe lo que merece. Y cuando Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros unos malos y unos pecadores, Él muestra su amor haciendo que su justicia, en vez de condenarnos y destruirnos, su justicia nos salva por fe. Dígale a su hermano, Dios es justo. La iglesia en este tiempo necesita una palabra balanceada. Balanceada. Que no se vayan, como le dije hace un momento, ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la rectitud de Dios. Y en el momento que yo pienso que yo soy justo, que yo soy recto, que yo nunca me equivoco, que yo soy el que siempre tengo la razón, en ese momento yo aparto la justicia de Dios y quiero caminar en mi propia justicia. Y al menos que tú entiendas que tu justicia está medio desviada. Aunque tú pretendas ser justo, no vas a poder serlo. Amá a vuestros enemigos. Bendecí a quienes maldicen. Si alguien te quita la capa, entrégale la túnica.
Si alguien te pone a caminar más de la cuenta, camina una milla más. Y dice, pero ¿por qué? Dígale a su hermano, mírelo y dígale, la justicia de Dios no se entiende, solo se cree. Solo se cree. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la rectitud de Dios. Por eso Él dice en su palabra, sean santos como yo soy santo. En el sentido de la rectitud y la justicia. En que nosotros tenemos que caminar para tratar de que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. Cuidado y tú albergas rencores en tu corazón y los guardas allí contra alguien. Y no le permites a Dios que Él te revele su justicia por fe. Cuando a alguien se le revela su justicia, no tiene ningún problema en perdonar a aquellos que ofenden. ¿Cuántos aquí han perdonado a los que los ofendieron? Este es el desafío más grande del Evangelio. El desafío más grande del Evangelio es ser imitadores de Jesús. Y ser como Él, y caminar como Él, y andar como Él anduvo. Eso sí es difícil, ¿sabes? Pero no es imposible. No es imposible. Usted viendo esto y diciendo, yo tengo que entender, yo tengo que recibir, yo tengo que creer la justicia de Dios y tengo que caminar en la justicia de Dios y no en mi propia justicia. Renuncia a tu propia justicia. Tremendo desafío cuando Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Yo me ponía a pensar en ese texto y créame, me rompía la cabeza cuando decía, bueno, Dios nos dice que seamos santos como Él. Padre Santo, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cuándo puedo llegar a hacer eso? Y ahora entiendo que el camino de esto, lo que Él está diciendo, sean rectos como yo soy recto. Y les digo por qué es tremendo desafío. Porque es aquí donde comienza la verdadera vida en Cristo, en el Evangelio. Una vida de rectitud. Con tu cuerpo, ser recto y santo en tu cuerpo, en tus negocios, con tu familia, en tu alma, con las palabras que dices, con las acciones que haces. Que tú tengas un desafío y digas, Señor, yo voy a empezar a poner rectitud en todas estas cosas. Por lo tanto, una de las verdades que tiene que ser revelada en nuestras predicaciones. La predicación no puede ser un cuento místico. Que se le digan a la gente que van a lograr levitar y caminar en una nube. A la gente le gusta solamente esta parte de que van a profetizar, de que van a tener visiones y que van a ver ángeles y van a ver revelaciones. Y como alguien me dijo, pastor, yo visité una iglesia donde la cosa es buena porque el predicador dice que entraron dos ángeles, entraron tres ángeles y aquí estamos viéndolo y todo el mundo empieza como a ponerte lentes de esos de cine, de 3D y entonces empieza a ver cuánta cosa y hasta demonios ven. Yo prefiero que usted no vea nada de eso todavía, pero que vea su vida, que vea la corrección en su vida y que usted diga, yo la palabra que dé la voy a cumplir. Las cosas que haga van a quedar bien marcadas en cuanto a la rectitud. Y que en vez de estar viendo fantasmas por todos lados, la gente pueda ver mi vida y de integridad, mi vida de santidad, porque es lo que realmente deja una marca. Aseguro algo, muchas personas no se convierten a Cristo, en especial a su propia familia. Porque usted le diga que vio una visión en el cielo y que vio esto y que tuvo un sueño. No, pero cuando su familia ve una vida recta en usted, es el testimonio más aplastante para que alguien llegue a los pies de Jesús. Dígale a su hermano, lleva una vida recta delante de Dios. Pablo aclaró acerca de la gracia y dijo, todo me es lícito. O sea, yo no estoy metido en una jaula
encerrado para no pecar. Yo estoy libre porque Cristo me hizo libre. Sin embargo, tengo el poder de tomar las decisiones que tengo que tomar. Porque aunque todas las cosas me son lícitas, no todas las cosas me convienen. Cuando la justicia de Dios se revela a alguien, esa misma persona empieza a prohibirse cosas en su vida. Que sabe que son dañinas. Que saben que son tóxicas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Perdóneme que le esté aburriendo con este mensaje de la justicia de Dios. Pero no sabe cuánto me ha edificado poder entender que necesitamos estar agarrados de la justicia de Dios. Por eso Él dice: mía es la venganza, mía es el juicio. Déjenme a mí esto. Yo daré el pago. O yo daré, dice la traducción exacta, el justo pago. Usted no le provoca a veces cuando alguien le hace algo, usted dice: ay, me provoca esmoñarlo. No dice así. Pero así como usted dice eso, hay situaciones en usted, en su vida, donde usted toma justicia por sus propias manos. Aleluya. Santo Dios. Cuando la gente tiene una revelación de la justicia de Dios, no se va ni a la izquierda ni se va a la derecha. Se queda en una vida balanceada. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un creyente, que sea un creyente balanceado. Un creyente que contenga la palabra de Dios. Un creyente que camine en lo que dice la palabra de Dios. Pero que no se incline a estos extremos malos. Malos. Que son dañinos también para tu vida espiritual. Creyentes que entiendan que Dios y en su palabra hay un balance. Dígale a su hermano: ten cuidado con los extremos. ¿Sabe quién era tan balanceado? Mi Señor Jesús. Y mire, cuando alguien es balanceado, no es enrollado. No se enrolla. El que no es así, no puede relacionarse con hermanos, porque siempre hay choques. Choques de criterios. Choques de formación. Tienen que andar solos en la vida porque no encajan con nadie. Yo le preguntaría si encajan en el reino de Dios, porque si no encajan con sus hermanos que van a estar en el cielo con ellos, yo pregunto, cuando lleguen al cielo tal vez no encajen allá. Por eso le hablo, el que camina en la justicia de Dios no tiene problema de caminar con su hermano. Si su hermano es diferente a él, o piensa diferente a él, o camina diferente a él, no es su problema. Él puede caminar con su hermano porque él camina en la justicia de Dios y no en su propia justicia. ¿Sabe cuando una iglesia agarra una línea de solamente personas de un solo tipo? Y el que no es como ellos, cortado con la hojilla, como ellos fueron cortados, entonces no cabe en este corral. ¿Usted se imagina si en el arca de Noé se ponen a buscar solamente una sola especie? Ahí entraron las cebras, el cebro y la cebra, el caballo y la yegua, el pájaro y la pajarita. Y en esto tan simple, en esto de que tú no puedas tener una relación de hermandad, de respeto, de amor, de pureza y de integridad con tu hermano, ya tú no estás operando, no estás caminando en la justicia de Dios, sino en tu propia justicia, que es mala, que es egoísta, que es mezquina, que es, ¿cómo diríamos?
Dígale a su hermano, Dios ama a sus hijos tal cual como son. Dígale, los ama, los recibe, los bendice, los ayuda. Cuando la gente tiene la revelación de la justicia de Dios, no se va ni a la izquierda ni a la derecha. No estoy hablando de política, ¿ok? Estoy hablando de inclinaciones. Fíjense estos hombres que adoran a Alá, al Dios de ellos es Alá. Y esta gente se inmolan, son capaces de matarse y matar a todo el mundo. Meterse una bomba y meterse donde hay mucha gente. Y ahí dicen, Señor, te voy a dar gloria con esto. Y ¡pum! Mataron 100. Y dicen que están dándole gloria a Dios. Porque caminan en su propia justicia. No hay nada mejor, yo quiero hacerlo libre. Yo quiero hacerlo libre de que usted vea al hermano que no es como usted, no canta como usted, le fastidia. Y usted tiene que amar a su hermano tal cual como él es. Déjelo tranquilo, ámele, apóyelo, tolérelo. La Biblia dice, el fuerte ayude al débil. Lo correcto de todo esto es mantenerse en el centro. Pastor, ¿y cómo yo camino en el centro del evangelio? ¿Cómo yo camino en un balance donde creo que estoy caminando en el centro? Caminando de acuerdo a lo que la Biblia dice. Caminando en el centro, que es la palabra de Dios. Camina en la palabra de Dios. Camina en esta palabra. Y la palabra de Dios te va a dar el equilibrio perfecto. Te va a dar el balance para que tú puedas caminar entonces y entender la justicia de Dios. Dígale a alguien, camina en la palabra. Camina en la palabra. La palabra es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Si algo mi Señor Jesús hizo mientras vivió en esta tierra en carne, fue caminar en esa palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que te vaya bien. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Bien. Usted quiere descubrir en su vida la justicia de Dios. Cómase este libro, léalo. Léalo no como el periódico. No lea esto como una revista de caricatura. Lea este libro como la instrucción de la justicia de Dios para su vida. Diga, Señor, ¿cuál es la revelación de tu justicia en este lugar? Y en la medida que usted lea su Biblia, dígale a su hermano, ¿qué Biblia vas a leer si no tienes? Ah, y dígale ahora, ¡ay, me descubriste! Lo correcto es mantenerse en el centro de la palabra de Dios, que es su justicia. No en tu propia justicia, no en mi propia justicia. Porque le repito, ¿quién? Camino en el centro, que es la palabra de Dios. Pero ahora, ¿quién es el verbo encarnado o quién es la palabra encarnada? Jesús. Y ahora le pregunto, ¿quién es la justicia de Dios para nosotros? Jesús. La misma Biblia dice que Jesús es la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. No sabe cuántos años me tocó predicar esto, porque yo sabía que algunos me iban a mirar así, iban a mover la cabecita. Gloria a Dios. Pero algo le va a caer. Algo le va a caer. De repente usted va a estar ahí y usted va a decir, ah, porque parece que le cayó del cielo. Le cayó del cielo. Porque yo oro que la justicia de Dios se le revele a usted. Se le revele a usted, se le revele a esta iglesia. Mire, si usted se pone a buscar en su Biblia todas las manifestaciones de la justicia de Dios, el juicio a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le dice a Moisés, maten a todos los de Amalek, no se apiadan de ellos, grandes, pequeños, aún los de pecho, mátenlos a todos. El juicio del diluvio, las plagas que se desataron en Egipto. Todas estas cosas usted va a empezar a entender
los justos juicios de Dios. La justicia de Dios te lleva a ser santo. Y este es el eslabón perdido de todo esto, de cómo los pastores tenemos que forzar a la gente y cómo hacemos para que la gente se consagre al Señor, para que la gente decida renunciar al pecado voluntariamente y decida consagrarse al Señor y empezar a vivir una vida en santidad para Él, una vida que agrade a Dios. Se han inventado regulaciones, se han nombrado diáconos, policías, vigilantes, se han levantado chivos, cuánta cosa, gente que anda vigilando a todo el mundo. Y a veces usted sale por la calle y dice, sí, uy, Dios mío, si me ve fulano, prefiero que me vea el diablo que no me vea el hermano, porque si caigo en la lengua del hermano, oye, ya estoy en el infierno. Pero eso no funciona. No funciona que pongamos vigilantes. No funciona que yo tenga miedo a que me vean haciendo lo malo o haciendo aquello. El asunto es que la justicia de Dios nos lleva a ser santos. Y yo pregunto, ¿alguien quiere ser santo aquí? Yo voy a preguntar otra vez porque tal vez usted se equivocó del lugar si no quiere ser santo. ¿Alguien quiere ser santo aquí? Ahora sí. Es la única forma que usted vaya al cielo. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Alguien me dijo, le arranqué la página, esa página se la arranqué. No la tengo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es una santidad a pulmón propio. No es una santidad que yo me gano esforzándome y tratando de subir el palo encebado. Y cada vez que llego a la mitad me resbalo y vuelvo abajo. Y la gente dice, ay, que no puedo. Volví a fallar. Y ahí voy otra vez. Y ahí voy. Y cuando va en la mitad, para abajo otra vez. Ahora permite que la justicia de Dios se te revele a ti. Se te revele a tu corazón. La justicia de Dios. Nadie puede ser santo a pulmón propio. Nadie puede. Porque dice, no hay justo ni un uno. Nadie. Pero a través de Jesús. A través de Jesús. Entonces nosotros podemos ser santificados. Porque Él santifica a los que son santificados. Porque somos santificados. Porque la sangre nos limpió. Porque Cristo murió por nosotros. Y ahora cuando el Padre te ve a ti, ve la sangre de su Hijo. Cuando el Padre te ve a ti, no ve tu pecado, sino que ve a Jesús muriendo en una cruz. Eso se llama justicia. Usted sabe lo poderoso que es que no lo vean usted tan feo, tan lleno de pecado, sino que en el momento que usted viene al Señor arrepentido. El Padre no ve sus defectos, no le saca sus trapos al sol, no está viendo si usted le falló, está viendo si usted la cometió. El Padre lo que ve es la justicia que Jesús cumplió en la cruz del Calvario, no solamente muriendo, sino viviendo 33 años de vida santa, pura y limpiamente. Tal vez usted dice, no, papá, pero pastor, es que Jesús es hijo de Dios. Yo le pregunto, ¿de quién es hijo usted? No es que Él vino a obedecer. ¿Y a qué vino usted? ¿Aló? No es que Él nació del Espíritu. ¿De dónde naciste tú? ¿Cuando recibiste a Jesús? Del Espíritu. La justicia de Dios te lleva a ser santo. Dígale a su hermano, santo. Dígale, santito. Santita, una cosa desata la otra. La justicia desata santidad. La injusticia desata pecado. Pero la justicia desata santidad.
Esto es matemática espiritual. Esto no hay forma. Usted camina en la justicia. La injusticia lo que va a traer es pecado. Pero usted camina en la justicia de Dios. Justicia de Dios. Y usted va a empezar a cultivar una vida de santidad. Termino, póngase de pie. Para que el poder de la vida de Cristo sea desatada en nosotros, tenemos que caminar en esta justicia. No hay poder si no hay justicia. Porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero esta salvación, este poder, se revela por la justicia o por medio de la justicia de Dios. Si no hay justicia, no hay revelación. Si no hay revelación, no hay poder. Y si no hay poder, no hay evangelio. Le repito lo último que le dije. Para que el poder de la vida de Cristo Jesús actúe en nosotros, tenemos que caminar. Tenemos que caminar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque dice mi Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque yo he sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo hacemos? Caminando en toda la justicia, en todo lo que podamos. Por eso dice mi Biblia, en lo que podamos estemos en paz con todos. Con todos. Por eso es tan peligroso que usted viva peleando con la gente, todo el mundo. Todo el mundo que se encuentra, usted va caminando y tropezándose y llevándose por delante a todo el mundo. Y yo no quiero dejar este mensaje asustándolo. Pero ¿qué pasa si usted se llega a morir bravo? Te agarró una rabia, se acostó y amaneció tieso con la lengua afuera. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Eso también cabe en la justicia de Dios. No se vaya a dormir enojado con nadie. Haga como hago yo, desate su ira y su enojo contra Satanás. Ese sí es su enemigo. A ese sí tiene que darle duro. A ese sí tiene que reprenderlo. Enciérrese en su cuarto y repréndalo y dígalo hasta del mal que él se va a morir. Pero no descargue su ira, su enojo con su hermano. Yo espero que usted llegue hoy a su casa pidiéndole perdón hasta el gato, pues. Gato, perdóname que te he odiado toda la vida. Pero usted arregle sus cuentas desde hoy con la gente. Sea libre en el nombre de Jesús. Las cosas del corazón hay que arreglarlas. Y la única forma de arreglar las cosas en el corazón es caminando en la justicia divina, en la justicia de Dios. Arreglando las cuentas. Todas las cuentas pendientes que tengas, arréglalas. Arréglalas como si te fueras a ir. Aunque no te quieras ir. Asegúrese que cuando usted alborote las cosas en el corazón, usted tenga un buen insecticida para matar los insectos. Te diga, la sangre de Cristo mata cucarachas, chiripas y roedores. Pero hoy quiero que usted sea libre en el corazón de cuánta cosa rara y mala el diablo haya querido ponerle.